Aten Capital les canta las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días, estamos nuevamente en el micro de Aten Capital, saliendo ahora para toda la provincia. Y Patricia, se ha firmado un acta, a pesar de que la Asamblea de Capital, la de Centenario, la de Zapala rechazaron contundentemente. Pero lo nuevo que hemos criticado es esto de hacer una conferencia con el gobierno, ¿no? Sí, todo acta debe ser refrendada. Claro. Es un acto inevitable. Un trámite que hay que hacer. Un trámite que han hecho y harán todas las conducciones en este sindicato. Ahora, regalarle una conferencia de prensa, o sea, sentarse en común con el gobierno, la patronal, y no solamente eso, el valor agregado es que estaba Osvaldo Giancafilo, el ministro de Educación, pero para quienes no lo conocen la historia, no solamente el ministro de Educación, del riñón del sovichismo. Alguien que salió en el 2014 a defender la represión criminal de Sovich y el gobierno del Movimiento Popular Neuquino. Y no solo eso, otra historia anterior, la de los cascos amarillos, una represión con zona liberada armada por el gobierno un año antes del asesinato de Carlos Fuente Alba. Todo eso apoyó Giancafilo y la dirección del TEP lo sabe. Y le regaló esa conferencia de prensa. O sea, es una colaboración muy profunda. Todos los debates que hemos tenido en las asambleas, que fueron acalorados, trascendió en todos los medios, bueno, se saldan, está cerrado con esta fotografía del otro día, ¿no? Que tiene una ligación económica, digamos, porque nosotros rechazamos por razones económicas, le dábamos una explicación política por la campaña que tiene que hacer el MPN. Lo habíamos visto con ATE, ¿no? ATE sí. Había hecho lo mismo, no pensamos ya que está, la dirección de ATE iba a ser lo mismo. La dirección de Aten ya está, ya sí. Igualó, digamos, o se acerca mucho al perfil de la dirección de Quintrique Venado. Patricia, entonces nosotros decimos, reclamamos, criticamos esto por la independencia política que tiene que tener una dirección de un sindicato, y más aún ahora que vuelve, digamos, volvemos con el juicio por justicia por Carlos Fuente Alba, y decimos, esta lucha tiene que ser independiente de los gobiernos y de los partidos patronales. En este caso del MPN, que es el que gobierna, ¿no? Exactamente, y del Frente de Todos, que gobierna a nivel nacional, ¿no? Porque también venimos de una paritaria que se cerró justo con el acta en Neuquén de la CETERA, que va en la misma sintonía, ¿no? En la que festejan 130.000 pesos. 130.000 pesos cuando la canasta familiar está en 320.000. Claro. De todas maneras, este acta, como pasó el año pasado, se va a corroborar con la realidad. Porque en aquel momento reclamábamos el IPC mensual y finalmente fue trimestral. Ahora hay algo, una cosa media rara. Todo el mundo está viendo las grillas y hay mucha indignación. Hay una doble indignación por lo de la conferencia de prensa y por lo de las grillas, pero porque es el gobierno y estamos... Vamos a ir a la concentración por la causa Fuente Alba 2. No podemos, digamos, no se puede, es intragable una fotografía de ese tipo porque es una connivencia con el gobierno fusilador de nuestro compañero. La independencia política para el salario, por justicia y por todas nuestras reivindicaciones. Por eso llamamos esta bronca hay que organizarla, ¿no? Hay que transformarla en lucha. Exacto. Entonces llamamos a participar masivamente, hoy el paro va a ser muy contundente. A participar de todas las actividades. Nosotros vamos a estar convocándonos en Avenida Argentina, Leluar y Avenida Argentina. Para marchar hacia el Poder Judicial, donde va a ser la audiencia por la causa a Fuente Alba 2. Y esta lucha tiene que ser también dentro de las escuelas, organizarnos con la comunidad, delegadas y delegados, porque dentro de poco vamos a... Que nos pidan el cerámico que hicimos, así retomamos también la lucha en las escuelas, ¿no? De que esté presente Carlos Fuente Alba. Y en esa tarea estamos, contarle a la comunidad, a las nuevas generaciones de estudiantes, quién fue Carlos y por qué luchó. Seguimos con sus banderas. Bueno, muchas gracias, Patricia. Nos vemos en el próximo micro. Esto fue Aten Capital les canta las 40. El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.